Muy buenas. En el vídeo anterior visitamos el laboratorio secreto de la luna de Koboth para descubrir que Dagan y Santari crearon un experimento para poder atravesar el letal abismo de Koboth y así tener una ruta segura hasta Tanalor. Algo salió mal y como consecuencia la luna se destruyó y cayeron meteoritos arrasando varios planetas. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Preparado. Vale, toda esta zona es donde están los piratas, así que voy a ir directamente al objetivo principal. Vale, esta parte conecta. Cuidado. No se despierta. Esto. Vale, lo puedo poner, lo puedo quitar. Esto conecta con los piratas. Esta parte es nueva. Esto no lo había hecho todavía. No, no puedo subir. Vale, esto es para tirarme por aquí. No lo puedo soltar. No se puede soltar una vez que... Una vez que te lo llevas, hay que engancharlo en algún sitio. Y dentro no puede. ¿Cómo que no se puede soltar? Qué raro. Ah, ahí está. Así. Ya me extrañaba a mí. ¿Dónde se puede enganchar esto?
teniendo en cuenta de que hasta aquí, este es el máximo. Pues en ningún sitio. Esa debe ser la salida. Ahora, ¿cómo llegamos? Seguro que Zeta puede desencriptar esto. Bien. Esto conecta con la puerta que no puedo enganchar. Pero que tampoco lo necesito. A no ser que me caiga... ya veo. Sí que lo necesito. Vale, ya sé cómo va esto. Vale, este sitio está muy alto. No voy a llegar. Pero subido en el bicho ese sí que voy a llegar. Pero claro, el bicho no va a poder pasar por ahí si no abro la puerta. Ah, espera, lo puedo llamar desde aquí. Y hago así. A ver. A lo mejor puedo tirar, llamarlo. Despacito, Neko. ¡Vamos! No había que engancharlo en ningún sitio. Y ahora llego. Vale, ahora la pregunta es, ¿el bicho ese que está ahí abajo, qué? Se queda ahí. No puede salir. ¿Y cómo ha llegado hasta ahí? Combate. Mira dónde acaba esto. Hora de luchar. Tiene que haber algo importante aquí arriba, si no.
No se le puede hacer nada a esto, por lo menos por ahora. Quizá más adelante se pueda destruir de alguna manera. Tengo varios de esos que quiero destruir. Rueda, no se le puede hacer nada. Y aquí es donde tendría que llegar. Todavía no sé para qué sirven. A lo mejor hay que destruirlos. Ya no debería estar muy lejos. Aunque no veo nada que se parezca a un asentamiento. Esto ya lo había hecho, esta parte. Y ya llegué hasta arriba. Sí. Vale, pero esto no, porque todavía no podía volar. ¡Ey! Se choca, vale. Si se choca, me suelta. Me han herido. Me siento mucho mejor, gracias. Fisura ígnea. No puedo descolgarme. Y me da a mí que ese árbol que hay está mal. Ese árbol está mal. No debería hacer eso. Bueno, no debería haber un árbol ahí. Sí, mejor no nos acercamos mucho esta vez. Podemos irnos. Ya no sé cuál es el camino correcto. Este... Ah, no, este va a la parte trasera de la puerta. Y entra dentro del asentamiento pirata, creo.
Neko enjaulado. Cuando los piratas del caos llegaron a Koboth, exprimieron la economía local para conseguir créditos rápidamente. Al principio se les ocurrió usar a los Nekos como animales de carga, pero descubrieron que era más efectivo reutilizar tecnología de su nueva Lucrehulk. Sin embargo, no estaban en su naturaleza liberar a sus ahora inútiles bestias, y las dejaron ahí. Pero... vale, no se pueden liberar. Ahí se quedan. ¡Ah! ¡Quítate de encima! ¿Estás bien? ¡Ha muerto! ¡Tengo que salir de aquí! Preparaos, no sabemos cuándo. Aguas oscuras. Targel y un pirata se ven envueltos en un altercado fortuito que termina dejando una mancha en la conciencia de Targel difícil de eliminar. Da igual, yo estaré listo. Vale, esta es la puerta que antes no podía abrir. Así se hace. Acabad con él de una vez. Pues nada, bien, esta... supongo que esto era para volver. Pero por si acaso, prefiero abrirla primero y luego irme por el camino correcto. Tengo que planear... uy, cuidado. Cuidado con esto. Tengo que planear por esa gruta y a saber dónde llego. Este sitio se cae a pedazos. Mucho peores.
hecho. Me llamo Cage Banda. Este tragabarros encontró tu rastro fuera del puesto avanzado. Cal, parece que nos has estado observando. Todos os hemos estado observando. No todo el mundo se presenta acabando con uno de los chicos de Ravis. Que, por cierto, muy buena esa. Me encantan las entradas a lo grande. Gracias. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quiero? Cal, lo que quiero es recompensarte por todos los que te has cargado. No eres el único que ha venido a Cobo buscando paz y tranquilidad. Quítales esto a los cazarrecompensas. Te los intercambiaré por algo bonito. Vale. ¿Este era de los vástagos de Haxion? Seguro que vienen más de camino. Exacto. Por suerte para ti, tengo ojos y oídos por todas partes. Pásate por el mesón y te ayudaré a pillar por sorpresa a esos cazadores. Vale. Me lo pensaré. Todo el mundo tiene cohetes menos yo. Es verdad. Recompensas de Kai desbloqueadas. Ahora puedes comprobar las recompensas en la pantalla de aventura. Recompensas de legendaria. Busca todos los objetivos normales y demuestra tu valía para enfrentarse a los mejores. Fíjate en esto. Vamos, colega. A ver si averiguamos qué. Granadero de los vástagos de Haxion. A diferencia de otras granadas, las de racimo del granadero resisten las habilidades de la fuerza. Sí, ya lo he visto. Su mochila propulsora le permite resistir algunos poderes de la fuerza, pero no todos. Los granaderos de los vástagos de Haxion, al igual que otros subordinados de Zorg Tormo, cuentan con la versatilidad de una mochila propulsora. Sin embargo, prescinden de un gran arsenal en favor de un fusil blaster de gran potencia y granadas de racimo como complemento. Con esa combinación, el granadero es capaz de debilitar a su objetivo con bombardeos continuos antes de asestar el golpe final, con un ataque físico impulsado con su propulsor. ¿Qué hacía Dagan aquí? Vale, seguro que me he saltado personajes. Aquí está. Kai Banda. Después de ver a Cal despachar a un cazarrecompensa de los vástagos de Haxion enviado por Zorg Tormo, Kai hace de jefa de Cal mientras él se encarga de otros objetivos que también busca el caballero Jedi. Vale, entonces tenemos también recompensas. Hay un montón de recompensas. 16 cazarrecompensas es lo que hay. Y tengo uno. Y me imagino que todos estos serán del mismo nivel, excepto estos dos que serán los más bestias. No has querido echarme un cable antes, ¿eh? ¿Gratis? Va a ser que no. Siente el planeta y todas sus conexiones. Y luego ábrete. Creo que... ¡ya está! ¡Lo he sentido! Así es. Muy bien, Padawan. Una instrucción. Los Jedi veían oportunidades en todas las cosas, incluso en un mundo hostil como Koboth. Para entender la verdad, la República y su constante expansión, los Jedi necesitaban absorber todo lo que podían, con el fin de enseñárselo después a sus Padawan. Vale, aquí necesito colocar una esfera. ¡No!
y no sé dónde la saco. Ay, no puede ser. Vale, puedo planear con un bicho que se supone que está aquí. Ahí está. Pero antes... Y este no le había visto. Antes subiré por ahí. Intentaré llegar también por ahí arriba, a ver si se puede llegar. Funciona esta chatarra. Me dan ganas de hacer pedazos a este cacharro. Déficit tecnológico. A medida que pasaron los siglos desde que la República abandonó Cobot, se fue perdiendo el conocimiento de su tecnología especializada. Para los recién llegados, estos objetos eran desconocidos. No puedo hacer nada. Claro, no puedo hacer nada. Otra vez está la materia esta magnética en medio. Y no puedo llegar hasta el cacharro ese. Pues nada, mientras no pueda quitar esa especie de rama, no puedo hacer nada. Vamos, bebé. No somos los únicos que andan buscando algo. ¿Crees que es Dagan? Un acoplador. La fuente de energía debe de estar cerca. Vale, puedo mover esto, pero algo me dice que si no le coloco una esfera no sirve de nada. Puedo llegar hasta ahí y puedo subir o bajar. A ver, si se quita el bicho este de en medio, veo lo que hay por ahí debajo. No sé si hay que dejarse caer. Hay algo ahí en medio de la pared que está brillando.
A ver, lo voy a intentar. Ya no está brillando nada. Seguro que Zeta puede desencriptar esto. Ah, era un disco de datos que estaba en medio de la pared enganchado. Y esto sirve para eso nada más. Santari Kri. Droide BX híbrido. Más fuerte, rápido e inteligente, el híbrido BX tiene ataques y técnicas que no poseen los modelos menos avanzados. Una amenaza en combate a cualquier distancia gracias a su combinación de vibroespada y blaster. El droide comando BX de modelo híbrido combina la destreza cuerpo a cuerpo del modelo BX estándar con la ventaja a distancia de un blaster. Este híbrido vivaz y preciso intenta debilitar a su objetivo con disparos de blaster antes de acercarse para rematar la faena. A ver, ¿qué es esto? ¿Puedo entrar por ahí? Pero no voy a llegar. Aquí aprenderás a dominar la materia de Kobo. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué gran plata! Al viaje al abismo. Pero si lo consigues, tu conexión con la fuerza será aún más fuerte. Lo entiendo, maestro. ¿Puedo retirarme ahora? ¿Tienes que irte? Muy bien, pero vuelve luego. Gracias, eso haré. Un maestro paciente. Durante el entrenamiento, el maestro deja a su padawan marcharse tras habérselo pedido, mostrando contención pese a no explicarle el porqué. Pues... Deja que tu conexión con la fuerza te guía hacia nuestro objetivo compartido, Tanalor. Santari Kri preparaba a los Jedi para que cruzaran por el abismo. Tengo que romper eso. Cámara de meditación de Koboth. El propósito de los Jedi en Koboth era llegar a Tanalor y estudiarlo. Con este fin, Santari Kri levantó varias cámaras por todo el planeta para que tanto caballeros como Padawan las utilizaran para concentrar su mente y su cuerpo en el viaje a través del abismo de Koboth, así como para darles una mayor comprensión de las propiedades materiales únicas del sistema. No voy a pedir ayuda. Creo que sé lo que hay que hacer. De alguna manera hay que... Ah, claro, claro, ahora sí. Es que el cubo estaba en medio. Ahora rompe esto. Ahora sí.
Ahora, ¿puedo apuntar a qué? Ah, para ser... ¿Podemos usar la corriente para cruzar? Eso, para seguir flotando. Todo esto era para eso. Pero tiene que haber algo más. No, porque esto no pasa de aquí. Y tampoco pasa de aquí. Ah, y hay una parte que no había visto. A ver. ¿Puede haber alguna forma de destruir eso? No. A ver, ¿y qué es eso que está ahí arriba? ¿Y ahora? ¿De qué ha servido hacer eso? No veo que cambie nada. Pero tiene que servir para algo. Vale, ya no puedo volver al otro lado. Sí, puedo con el planeador este. Pero desde aquí no puedo lanzar...
La esfera no llega desde aquí. Un estimulante, colega. Este debe de ser el lugar del que hablaba Córdoba. Pues nada, voy a seguir, porque no veo... No veo qué hacer en ese sitio. Pero seguro que sirve para algo. Y seguro que es para romper... A ver. Ey, ¿qué pasa? Ahora. Seguramente será para romper eso. De alguna manera se puede romper. Ni idea. No se me ocurre. Así que voy a seguir. ¿Qué hace? Ah, escanear. Quien busca preguntas, encuentra respuestas. Mural de cámara. Un mural que cruza el muro exterior de una cámara de meditación. En él se lee. Quienes buscan preguntas, encuentran respuestas. Quienes combaten las falsedades, encuentran la verdad. Y quienes ven dentro de sí, saben el camino que aguarda. Vale, y este me llevará ahí. ¿Habrá algo ahí abajo? Ah, pero para volver tengo que romper eso que está allí. Hay que romper eso.
con esto. Hay dos. Me pillaron en esa esquina. Ah, dos a la vez. Pero casi mate a uno. Si mato a uno, el otro ya será más fácil. Gracias por la ayuda. ¿Tirarme? ¿No se mata? No le he dado ni una vez. Es que así es imposible. Así es imposible. Una ayudita, colega. A ver. Uno menos. Vale, el otro será más fácil ahora. No, no me mates. Ayúdame. Doy la bienvenida, Jedi. En cada mundo contactado por la República, hay nuevas oportunidades para compartir y aprender. Y este planeta tiene mucho que enseñarnos. ¿Qué aprendiste tú, Santari? No puedo llegar hasta ahí, pero... ¿Y qué puedo colocar? Eso puedo colocarlo ahí. No imagino qué secretos puede ocultar este lugar. No puedo llegar ahí, ¿no? No puedo girarlo para romper, a ver. Tengo que poder girarlo para romper eso. Seguro que hay una forma de girarlo.
y romper todo esto que está aquí. Bueno, no tiene sentido porque esto ya estaba abierto. Una vez que está abierto... Materia de Kobo se ha extendido. No lo puedo abrir, ya verás. ¿O sí? ¿Sí? ¿Qué es eso? Vale, vamos a probar. Triturador de Kobo de BD1 desbloqueado. BD1 ahora puede rociar materia de Kobo en superficie. Libera un reguero de materia de Kobo en los rayos del sintonizador de Kobo para quemar los obstáculos que bloquean el paso a Cal. Pulsa R para entrar en el visor desde... Ajá, vamos, entramos en el visor. Vemos que la materia de Kobo se origina en el abismo. Esta extraña sustancia es enigmática, pero no supera nuestra capacidad de estudio y manipulación. Como todas las cosas, una vez comprendida, puede canalizarse y controlarse. Vale, a ver cómo funciona esto. La materia de Kobo y el abismo. ¿Fue así como Dagan llegó a Tánalo? Buena estrategia, colega. Ah, vale. Con esto, ahora ya puedo abrir... ¿O no? No, parece que crea más. A veces crea y a veces destruye. Crear un reguero hasta aquí y lo destruye. Vale, así es como funciona, pero necesito, sigo necesitando un rayo de esto. Sin rayo no se puede hacer nada. Trabajando juntas, la República y la Orden Jedi pueden comprender los misterios de la galaxia y dominarlos por el bien común. La fuerza guía nuestro camino. Me recuerda tanto a la Orden, todo lo que Kree construyó, destruido por una catástrofe que jamás hubiera previsto. A veces da la sensación de que la historia se repite sin más. Puede que aquí haya algo que quiera... Ah, mira, por arriba... No sé si hay algo ahí.
esto no hace nada. Ay, espera, espera. Aquí había algo. Seguro que Z recupera los datos de este disco. Ah, vale. Había algo atrapado. Un disco. Vale, ahora puedo subir ahí. Uy, mira. Fuerza máxima aumentada. Ah, no, no, no. Me ha faltado esto. Ahí está, ha caído algo. Un disco, supongo. Seguro que Z puede desencriptar esto. Otro disco más. Vale, ahí puedo colocar... Ya, pero sirve de algo. Mira. Oí a la maestra Kree hablar de sus sueños para el abismo. Es impropio chismorrear y escuchar a escondidas. Sí, maestro. Mis disculpas. Charla trivial. El maestro reprende a su padawan, quien le trajo noticias que había oído por ahí, por haber estado perdiendo el tiempo con cotilleos. Ah, no llega. No llega. No llega. No llegó a tiempo, vale. Pues quería colocarlo ahí a ver qué hacía, pero no. Puede que ahí haya escondido otro mural. Podría ser. Pero llegará tan lejos. Y desaparece. Con el tiempo desaparece. Esto no funciona muy bien, que digamos, ¿eh?
Esto no se ha roto. No, eso no se rompe. Pues ya está. Ahora tengo que volver. Ah, necesito, claro. Pues sí que lo necesito. ¿Y ahora qué hago? No, no llega. ¿Y ahora? Ah, claro, 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 claro. Para eso sirve... Para eso sirve eso, para dejarlo ahí que no desaparezca, vale. Ahora lo dejo ahí. No desaparece. Y me lo puedo llevar. Otro limpio. Ahora deberíamos de poder usar la corriente para llegar al otro lado. Pues sí, pero antes... Antes quiero volver. Y no había llegado antes. Pueden saltar la grieta. No me había dado cuenta de esto. Vale, vale. Cuando aparece... Mira dónde me vengo a dar cuenta. Bueno, tampoco había pasado tanto tiempo desde que encontré la primera semilla. Las plantas que tienen esas cosas verdes dando vueltas son las que se pueden cortar y recoger sus semillas. Otra grieta, no... Aquí hay algo. Bueno. Si me quito los pequeños, que son muy pesados. ¿Colega?
¿Vale? Ha funcionado. Vale, ahora quiero llegar. Aquí. Has fallado. Vale, me dará tiempo. Vamos a llevarle este disco de datos a Zeta. Vale, si eso está ahí, será que es para llevármelo. Me lo tengo que llevar, seguramente. Bueno, es para llevármelo para ahí, pero eso ya lo hice antes. Vale, ahora puedo hacer lo mismo. ¡Ey, ey, 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 ey! No se enganchó. Vale, puedo hacer lo mismo aquí. No puedo. Ahora. Creo que estaba en modo ataque, así que no se puede usar esto. Vamos a llevarle este disco de datos. Otro disco y... Y esto no se puede girar. Pero me puedo llevar eso. ¿Para qué? No sé de qué serviría llevar esto. El disco, vale.
¿Podría llegar hasta ahí arriba? Con este no. Falta uno. Falta este. Ese será para volver. Ah, no te caigas. Vale. No, se da la vuelta solo. No se puede ir ahí. Se ha dado la vuelta solo. Pues nada. Lo único que me queda por hacer es llegar a donde seguir con la misión. A ver, tengo 3 puntos. Los puedo gastar. Vale, en cruz sí que la estoy usando. Pero bueno, antes de esto... A ver, resiliencia, que es... Aumenta la vida máxima de Cal. Y los viales de estimulantes se recargan parte del medidor de fuerza. Esto también, pero... Ah, estos son 2 puntos. Pues nada, a esperar. Y luego haré lo de las espadas. Por cierto, ahí... Gracias por la ayuda. Otro disco es lo que hay. No te quedes atrás. Mira, ya tengo... Y no las puedo ver. No las puedo ver. BD, vamos. Yeah.
débiles mueren. Eso no me ha detenido. ¡Toma esto! ¿Dónde está tu fuerza? Ah, se ha quedado ahí atascado. Vale. Ojalá todo fuera así. He encontrado. ¡Intruso! Morirás como un idiota. ¡Fallaste! ¡Cae! ¡Más! ¡Táctica Zen! ¡Escoria! Que no se muere el tío, ¿eh? Vale. ¿Un eco? Me empieza a preocupar este proyecto. No nos corresponde cuestionarlo. Hasta los Padawans han notado que algo no va bien. La semilla de la preocupación. Aunque vinieron a Koboth por iniciativa propia, los Jedi empiezan a albergar dudas acerca del desarrollo de su misión. Vaya... Tienes chispa. Bien. Te doy la bienvenida. Los enemigos de la paz amenazan la frontera galáctica y nuestra república. Cuando crucemos el abismo, Tanalor será un bastión crucial para repeler dicha amenaza. Un faro de esperanza y justicia en el borde exterior. Para ella, Tanalor era más que una simple misión. Era la esperanza de un futuro mejor. Ah, vale. Eso abre la puerta, vale. Pero tengo que sacarlo de ahí de alguna manera. Y por ahí, ¿no? Ah. Aquí hay algo. Esto tiene que servir para algo. Seguro que Zeta puede desencriptar esto. Para ponerlo, vale. Y luego colocarlo debajo, no se cierra. ¿No lo puedo girar? ¿Por qué? Si los otros sí puedo girarlos. También me gustaría... romper esto. Precisión, nueva ventaja. Por
cierto, tenía que haber activado. Coste 4. BD1 puede llevar un estimulante adicional para Cal. Los estimulantes no se recargan al máximo hasta que Cal descansa. Creo que es demasiadas ranuras por un solo estimulante más. Me parece que es mucho. Pero este no tampoco. Precisión, no. No me interesa ninguno, es verdad, no me acordaba de eso. Estaría bien conseguir una ranura más. ¿Por qué has tardado tanto? Vine tan pronto como pude. Mi maestro es insistente. Bueno, pues aquí no tienes que preocuparte por eso. A un mundo de distancia, el riguroso entrenamiento cotidiano pasa factura a los Padawan, que buscan remansos de paz y ocio lejos de la mirada vigilante de sus maestros. Yo creo que... no sé si va a llegar. No, no llega. Vale, pero quizá lo pueda encajar, ¿eh? No. Esto va a servir solo para romper. Ah, sí. Solamente va a servir para romper eso. A ver, me está diciendo que ahora. Tengo que llevar esto por aquí. No, no va a funcionar. Por la pared. Es por el agua. Por eso está el agua ahí. No pasa por el agua. Pues una de dos, hay que hacerlo desde dentro. Hay que cortar el agua de alguna manera. Porque esto no gira, ¿no? Claro, si lo acabo de hacer.
Y ahora sí. Vale, ahora tengo que llegar hasta allí. Gran patio. Vamos. Vamos a mirar dentro. ¿Qué espera Pagan que encuentre yo? Casa central. La estructura del asentamiento servía como punto de reunión de los Jedi en Cobos. Sus capiteles se parecían deliberadamente a las distintas torres del Templo Jedi de Coruscant. Ahí no se puede subir. Así que, por ahí. Jedi. Otro pirata armado con una espada láser. Teniente de los piratas, con espada doble. Este teniente es un duelista muy hábil. Cuidado con los desvíos y los contraataques. La espada doble puede desviar proyectiles fácilmente, por lo que el combate a corta distancia es ideal. Raivis consideró apropiado recompensar a los mejores y más leales piratas del caos con sus propias espadas láser. Símbolo de que los Gendari arrebataron a los Jedi en la antigüedad. Este teniente, que lleva una espada doble, también tiene un garfio de muñeca para desplazarse por el campo de batalla y para atacar a sus oponentes. Seguro que Dagan los envía en busca de algo. Y parece que vamos tras la... Patio de entreno. La casa se construyó alrededor de un gran patio central, claramente diseñado para el entrenamiento Jedi. Ofrecía un amplio espacio para los combates de práctica, la meditación o el sencillo pero productivo debate entre iguales. Misma pista. Tan imparable como siempre, BD. Bien.
Por aquí no se puede pasar. Restos devastados. Aunque algunas estructuras se salvaron de la aniquilación, nada quedó intacto. Los escombros desperdigados y descubiertos de vegetación hablan de un mundo primero devastado y luego abandonado. Otro artefacto. Este está escacharrado también. ¡Está viniendo! ¡Destrúyela! ¡Ahora! ¡No! Santari. Otro de los artefactos de Santari. Descenso de Dagan. Dos Jedi destruyen un dispositivo antes de que Dagan Gera llegue, demasiado tarde para detenerlos. En un ataque de ira y venganza, Dagan mata a ambos Jedi a sangre fría. Jedi por destruirlo. Creo que la respuesta está en estas cosas. Vamos a llevarle esto al maestro Córdoba. Vale, dispositivo adquirido. Cal recupera un misterioso dispositivo que no sé si aparece aquí. No seguirá cerrada mucho tiempo. Gracias, colega. ¿Eh? Creo que esto lo tenía el maestro Tapal. Las tesis de Yaddle. Un libro de la maestra Yaddle en el que se detallan artes Jedi poco conocidas. Por desgracia, sus notas están incompletas y su descripción es algo vaga, quizás a propósito. Vale, eso entonces no me ayuda en nada, ¿no? En aprender algo nuevo. Tras la llegada de la calamidad, la evacuación de Koboth comenzó de inmediato. Sin embargo, algunos pensaron primero en defender su trabajo. Pese a sus esfuerzos, tales intentos acabaron siendo inútiles. Esa ventana da al exterior. Deberíamos llevarnos esto a Jeddah. Al maestro Córdoba le interesarán nuestros hallazgos. Vale, pero antes no podré llegar a otro sitio, ¿no? Por ahí, ahí detrás hay una torre. Del mismo que... El mismo eco de antes, ¿verdad? Está bien. Sí. Destrúyela. Sí, es el mismo eco de antes. ¡No! Sigue el eco ahí de fondo, ¿eh? Vale, a esa parte ya llegué. Es donde estaba la grieta. Pero no veo que se pueda llegar a la torre que está detrás. Respira. Adelante.
Pero parece que hay cosas allí. Aunque el mapa no dice nada. Mira, ya estas cosas están marcadas en verde. Ya puedo destruir esto. Ajá, mira, puedo llegar hasta ahí. Esto sí que no lo he visto todavía. Pero prefiero llegar aquí antes. No, eso no era. No. No te choques porque si no... Ahora están estos dos bichos que me costó un montón antes. Nos hacen daño. Mejorando ya. ¿Por qué me marca aquí? Que me queda algo por romper. Me está diciendo que ya lo rompí, no lo sé. Por eso está en verde. Pero eso ya lo hice, ¿eh?
Vale, luego había un sitio. A ver, tengo que volver otra vez al templo. O a la casa. Adelante. Hay un robot. Esa parte no he ido. Ay, no me digas que otro pez hay ahí. Me parece que sí. En marcha. ¡Aquí estás! No disponible en combate. ¿Qué combate? ¿Qué combate? ¿Alguien me está atacando? Se supone que puedo hablar con él, pero no, no me deja. Ahora. ¿Por dónde vas, rapaz? El temible pez rey es famoso por paralizar a su presa con un destello cegador. Pero supongo que tendrás un plan, ¿no? Cal, mi querido patán. A veces me olvido de que aún estás a medio cocer. Pero el pez rey ha atraído a pescadores menos amables. Una vez conocí a una noble que decidió tener uno de mascota. Río cegador, nuevo pez. Los peces río suelen habitar en los precarios estanques rocosos y en los barrancos húmedos de Koboth. Pero donde más se le ve es en las ruinas del antiguo asentamiento de la Alta República, que es justo donde estamos ahora. Con su mandíbula protuberante y su aspecto esquelético, esperan su presa fingiendo que llevan muertas mucho tiempo, para luego aturdirla con un súbito y cegador destello de luz. Después golpean a sus víctimas desconcertadas con sorprendente letalidad. Y este no es capaz. ¿Qué le pasa? Se atascó ahí. Cuero rígido. ¿Y esto que está aquí flotando qué es? Desapareció ya. Había algo ahí flotando, pero desapareció. Y ahora, desde aquí... ¿Podré llegar hasta aquí? Y luego intentar abrir esto, esa ruta. Vale,
Vale, ahí hay cosas, ¿eh? Cosas, lugares donde no he ido. Y creo que hay una caja. En marcha. No, 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 no me matéis. Colega, ¡ayuda! Vale. Uf, ¿por qué poco? Bebé, ¿me echas un cable? Interruptor armonía. Y también había una semilla. A ver, ahora querría ir hasta allí, que no sé si va a llegar. Lo veo justo, muy justo. No llega, no llega. No llega. Solo llega hasta aquí. Vale, un momento. Ese ya estaba muerto. A ver. ¿Dónde está? Ahí. Salud máxima aumentada. Gracias por la ayuda. Vamos a parar. No era lo que yo quería. Adelante. (Risa)
¿Piensas acercarte a mí? Pero esto también lo hice ya. ¿Me reparas, colega? Justo lo que necesitaba. Vale, los que están en verde es que ya los he hecho. Pues ya debería estar todo, ¿eh? De esta zona, excepto intentar, que yo no sé si puedo hacerlo. Intentar... Todavía no he abierto ninguna... Esto que está aquí. Que es una barrera de fuerza que había ahí. Todavía no lo he hecho. Pero bueno, lo que venía a buscar ya está. Ahora sería salir de aquí y volver a la Mantis, claro, para volver, para darle lo que he encontrado. Muéstrale a Córdoba la investigación en Jeddah. Entonces, ¿cómo puedo abrir esto? Sin un rayo. Vale, yo creo que ahora puedo ir... Ah, viaje rápido, sí, puedo... El fuerte no. El mesón. Vamos a ir al mesón. Vale, aquí había un par de rumores, ¿no? Juega una partida de holoestrategia y habla con Kaik sobre el negocio de las recompensas. Y los dos están aquí. Pero bueno, primero... Thank you.
esto. Vale, el poder de la amistad, los viales de estimulantes de BD1 recargan parte del medidor de fuerza. No lo estoy usando nunca, confusión. Y telequinesis sí, así que debería empezar a llenar el de telequinesis y el de concentración Jedi también. Para aumentar el medidor de fuerza. El del centro es medidor de fuerza. Y luego ya empezar con las espadas que estoy usando en cruz y las duales. En marcha. Bienvenido, ponte cómodo. La mejor selección del sistema, garantizado. Vale. Zona de disparo cargado. ¿Esto qué es? Estos son mejoras. Yo no bajo mis precios, nunca. Bueno, no. Podría cobrarte el doble. Cañón. Vale, estos son... lo de arriba son mejoras reales y lo de abajo solo son cosméticos, nada más. Diferentes empuñaduras y cañones para el blaster. A ver. Mejora del disparo cargado de cal en la postura de blaster. No la estoy usando, así que no. Rebote. Que no tengo todo el día. Realiza un disparo especial que rebota en cualquier superficie. También del blaster. Todo es del blaster. Sabes que vas a comprarlo, así que cómpralo. A ver si se calla ya. Esto sí es interesante. Destreza. Mantén pulsado 3 y R para piratear y controlar droides sonda imperiales dañados. Piratear droide B1. Menos retrasar, más comprar. Pues estos tres sí me interesan. Mira por dónde. Tengo algo que Cal quiere. Que es para piratear droides, diferentes tipos de droides. Lo que no sé es si tengo alguna. Habilidades. No, pero no son ventaja. Solo puedo piratear droides de seguridad, nada más. Es lo único. Ojalá. ¿Y este qué? ¿Se está meando? ¿Por qué hace eso? A ver. Rumores. Habla con Kai sobre el negocio. No he hablado con ella. A lo mejor tengo que hablar con ella, a ver. Ahí está. Te he conseguido tu primer objetivo. Parece que un pirata de pacotilla llamado Kip Ostar ha estado colándose por la garganta draga. Al tipo le gusta pillar a sus presas desprevenidas, así que vigila tus espaldas. Gracias por el aviso. Dámelas cuando me traigas su holodisco. Hecho. Kip Ostar. Garganta draga, ¿dónde está la garganta draga? Vale, mira, ahí cerca, justo aquí, hay un punto de meditación que seguramente podré viajar, hacer un viaje rápido.
Y este está cerca. Vale, el otro rumor es jugar una partida de holoestrategia. ¿Dónde? Ha modificado una holomesa en el piso de arriba de la cantina. Por cierto, arriba también está el jardín, así que puedo plantar algunas de las semillas que tengo. Tiene que estar aquí. Aquí está. ¡Bien! ¡Ya ha vuelto nuestro salvador! Permite que les presentemos como es debido. Soy Bima Hook y esta es mi socia, Tully Moon. Como puedes ver, hemos preparado un juego de holoestrategia en el mesón de Pailun. Soy Cal. Me alegra que hayáis vuelto de una pieza. Te diría lo mismo, pero es evidente que sabes valértelas por tu cuenta. Veo que tienes un compañero droide. Puede sumarse a tu holoestrategia escaneando a los combatientes. Vale. Cuantos más escaneos consiga BD, más opciones tendré en el juego. Exacto. Naturalmente, nada te impide empezar a jugar ahora mismo. ¡Oh, es la hora de la holoestrategia! Holoestrategia. Selecciona al rival que quiere desafiar, derrota a todos los oponentes para desbloquear recompensas únicas. Gasta tus puntos de batalla para comprar unidades y colocarlas sobre la mesa. Los desafíos se componen de varias oleadas. Perder una oleada supone una derrota y tendrás que reiniciar el desafío. Se otorgan puntos de batalla adicionales por cada oleada y los puntos sin usar se mantienen para la siguiente. Gana todas las oleadas para completar el desafío. Uf, esto va a ser un rollo. Elige un oponente. Vale, voy a elegir uno. Ah, mira, que hay un oponente sin descubrir. Uno que no sepa jugar. El target este, que parece que es el que menos nivel tiene. ¿Está grabando? ¿Cuándo empiezo a hablar? Dos oleadas. Imperio, pirata del caos o fauna. Tengo 6 puntos de batalla y tengo que gastarlo. ¡Que comience el combate! ¡Qué malo es! Pero dispárale, dale, hombre. ¡Historia! A ver, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo alguien con un blaster pierde contra dos tíos con una porra? Vamos a ver. ¡He ganado! ¡He ganado! ¿Cómo se apaga esto? ¡Oh, vale! ¡Jamás me ganarás! Como pierda con este también. ¡Combate! Van a perder. ¡Aniquilando! ¡Esa unidad es completa! Sí, por fin. Eso es. Oleada 2. Tengo 12 puntos. Ahora para gastar. Puedo poner una mina delante. A ver, ¿por qué ha puesto dos minas? Yo no quería dos minas.
Bueno, no era lo que yo quería. ¡Vamos! ¡La cosa pica! ¡Hala! Todo muerto. ¡Ron! ¡Partida para Cal! Pero gané. Lo de las minas no es muy buena idea. Mata a todo el mundo, ¿eh? Recompensa priorita. ¡Récord! No, yo no quiero jugar a esto otra vez. Escanea enemigo. Cuando quieras. Vale, el único rumor que queda es encontrar a Kip Ostar. A la tienda, espérate. A lo mejor esto te ayuda. Vaya, fíjate. Equilibrio, 3-3. Lujo. Elixir, sabiduría. Usar una habilidad de la fuerza aumenta el daño del siguiente ataque con una espada láser. ¿Hay algo que te retenga, Kai? Consigue más experiencia al derrotar enemigos. Este está bien. Los estimulantes curativos también llenan una pequeña cantidad de supermedidor. Una vale. Elección, sin duda. Elixir. Me llevo. Y sabiduría. Excelente elección. Vale, no me sirve de nada porque solo tengo una ranura más. Pero bueno, por lo menos, es que lo único que sirven los discos de datos es para comprar esas cosas, así que vamos al tejado. Estaría bien añadir un par de cosas aquí. Verde de Nabu. Buen lugar para plantar. Bueno, da igual. No sé para qué sirve esto. Solo para que quede bonito. Tengo semillas nuevas para plantar. Desarrollada, cero. ¿Y esto es para recoger más semillas o qué? Ni idea, todavía no tengo muy claro para qué sirve esto. Si sirve para algo, claro. Vale, ¿cuál era el que estaba más cerca? Presa abandonada. Pues ahí es donde quiero ir.
Ahí hay puntos de meditación que no he activado todavía. Me los salté. Hasta el más capullo no encuentra su lugar. Serás la chispa de un futuro más brillante. Vale, ¿por qué sale aquí una zona sin descubrir? ¿Será que puedo bajar? Vale, voy a probar una cosa. Si me tiro... A lo mejor no me hago daño. Sí. Pues se tiene que poder bajar de otra manera. Allí veo una cuerda. El ascensor no funciona desde aquí. Se acerca. Mira cómo corre la sabandija. ¡Verte! Desplegando flash. Ya voy. Es ágil. ¡Toma esta! ¡Haz que cuente, Gerard! Acabaré destrozándote. ¡Fuego abierto! ¡Roger! Ahí hay una cuerda, pero... No, desde aquí no puedo llegar. Y ahí hay un eco. Vale, creo que está aquí el cazarrecompensas que voy buscando. Está aquí. No disponible en combate. Ahí está.
¡Atención! ¿Acaso lo intentas? ¡Bebé! Otro disco de recompensas. Deberíamos enseñarle esto a Kate. Comando de choque de los vástagos de Haxion. A diferencia de otros comandos, debes romper su indicador de bloqueo para infligir daño. Cuidado con los contraataques del comando de choque, especialmente su onda de choque eléctrica. Creo que eso no sé si me lo ha hecho. Los comandos de choque usan sus escudos desplegables mejorados, capaces de desviar disparos de blaster, tanto para defenderse como para cargar hacia adelante y machacar a sus objetivos. El escudo también puede proporcionar una ráfaga de energía sobrecargada que pone de rodillas a todos los enemigos salvo a los más fuertes. Mira. Puedo seguir. Esta no es mi lucha. No, gracias. En teoría sí que puedo saltar por aquí. Pero no, el mapa dice que sí que puedo. El mapa claramente dice que puedo subir por ahí. No me siento bien, BD. Te lo agradezco, colega. Pero no, no se puede. Vale, ¿y esta gente de dónde sale? ¿Qué estás haciendo? ¡Aceptad el caos! Claro, bloqueada por el otro lado. No creo que podamos piratear eso. Quedan muchas cosas atrás. Vale, ahí hay una parte que dice que está en verde. Hay que salir. Ahora cuidado con la mina.
Ah, claro, porque tengo la llave. La llave, entonces esto podía haber entrado al principio. Un nido. Nido de Goroko. Los Goroko, grandes depredadores fáciles de enfurecer, acabaron con gran número de prospectores y saqueadores que entraron en sus cotos de caza. Los restos están dispersos y, aunque son imposibles de identificar del todo, indica que a ningún Goroko le falta la comida. Aquí a su presa y... Sí. Salud máxima aumentada. Preparado. A este no me lo pude cargar la última vez. Pero a lo mejor ahora sí. ¡Ayúdame, bebé! Entonces toda esta zona es nueva ahora. Huesos de criatura. Los huesos de una criatura antigua parcialmente expuestos por las excavaciones. Debe de tener varios siglos. La gente que vivía aquí murió hace mucho.
¿Qué estarían haciendo? Semilla de Cobot, pero no quiero ver eso. Quiero ver... esto, campamento abandonado. Los restos dispersos de un campamento rudimentario. Quien quiera que estuviera aquí poseía cierta habilidad mecánica, pero ya no quedan muestras de su trabajo. Otro bicho de estos. Fuerza máxima aumentada. Y supongo que de aquí sí que podré bajar, ¿no? Atajo desbloqueado. Vale, tenemos una puerta que no se puede abrir. No. Se podrá... seguramente cuando tenga más... cuando haya aprendido algo nuevo. Vale, luego me queda eso. ¿Cómo llegar hasta ahí? ¿Faltando o no? ¿Desde allí? ¿Desde allí salta hasta aquí? Y ese bicho es nuevo. Ah, no, es un groco también. Pero tiene un cuerno. Los de antes no tenían cuernos, ¿o sí? Vale, pues yo creo que hasta aquí. Pero me interesa mucho llegar ahí por esto. Ese cofre. Creo que es otro estimulante. O sea, tendría... 7 estimulantes con ese. Así que me interesa mucho llegar ahí. ¿Cómo bajar? Semillas. Deberíamos plantarlas en el jardín. Tu vida está acabada. Por descontado. Nunca me rendiré. Serás de los nuestros. Se te acabó el tiempo. Te voy a exterminar. Tiene que ser por allí, seguro.
Vale, sigo sin tener la suficiente fuerza para levantar la barcaza. ¿Puedo llegar hasta ahí? Sí, sigue sin convencerme. No, pero bueno, por lo menos estoy aquí, a ver. A mí me parece un intruso. ¡No cedáis! Daño sufrido. ¡Te alcanzaré! Munición disparo. Ven aquí, Jedi. Lo siento. Ahí. Vale, ¿y ahora? Yo ahí ya había estado. Claro, ahí colgado no puedo mirar el mapa. Que no es ahí donde yo quiero llegar. Esto no hay quien lo quite luego. Nada, sigo sin saber cómo se llega hasta ahí. Bueno, aquí... ¿Se podrá llegar hasta ahí? Vale, voy a volver a la presa. Ah, ya estoy abajo. Mira, no era tan complicado.
desguace. Cuerpo de desguace. Aquí hay un eco. Que lo mató este. Seguro que el eco es que este bicho lo mató. ¡No! ¡No! Me ahogó. Prospector ahogado. Los restos de un prospector que se topó con un depósito de brea. Se aterrorizó y se cayó al foso, donde la brea lo absorbió rápidamente, sellando su destino. Vale, pero si la brea lo absorbió, ¿cómo es que está aquí el cadáver? Al final pudo salir. Ahora entro. Creo que ya sé lo que hay que hacer. Me valdría una ayudita, BD. Hay que saltar de la cuerda a ese muro. Intentar llegar hasta allí arriba. Y que hay que subir lo más alto posible del muro. No. No. Más alto. Mejor. Esa era la parte a la que quería llegar. Bueno, ahora quiero llegar a la parte de arriba. ¿Y cómo aparecen estos bichos aquí si hace un momento no estaban? Vale, ahora tiene que haber una manera de salir de aquí. Ah, por ese muro. Vale, y no podía haber bajado por el mismo muro. Sí, claro. Dique destruido. Tras lo que parece ser un sabotaje intencional, el muro del dique se ha dividido y grandes cantidades de brea se derraman a través de la brecha y sobre lo que se encuentra a su paso. Era tan fácil como bajar por aquí. Seguro. Ahora pone... ¿Ves? Soltarse. Anda que no me ha costado descubrir cómo se bajaba. Vale, ahora me hace falta descubrir... ¿Cómo se llega hasta allí arriba? Claro, es que no está marcado en el mapa. Pero seguro que se viene desde ahí. Ah, a lo mejor cuando pueda romper esta puerta. Eso entra, ¿no? Es una puerta, entra... Hay una cueva ahí dentro. Puede que esa cueva acabe aquí arriba. Thank you.
Otro viaje rápido, pero ¿a dónde esta vez? Bueno, primero debería mirar en el mapa. ¿Nos vamos? Para mirar alguna zona que no haya visitado aún. Vale, por ejemplo, ahí hay algo que no he ido. Y aquí también. Voy a viajar a la plataforma de aterrizaje y voy a seguir con la historia principal.